Entonces, pues nosotros ya sabemos que parte de esta cuarentena pues ha alterado o ha cambiado la actividad física que teníamos. Algunas personas que tenían o estaban haciendo una rutina intensa de ejercicio, pues si no se adaptan ahorita con los cambios a disminuir la actividad física, si no se adapta a la alimentación, pues tiene algún riesgo de que se pueda aumentar la grasa corporal, pueda tener una disminución de músculo y también se puede ver el impacto en la fuerza o en la resistencia. Entonces, antes de iniciar como a responder esta parte de la pregunta, quisiera tener algunas definiciones para que todos vayamos por el mismo canal, que son como las dudas que yo veo que generalmente se dan en consulta. Entonces, la primera es la actividad física. La actividad física es cualquier movimiento que involucre tus músculos y que implique un gasto de energía, o sea, que requieras energía. Esto puede ser hacer el aseo de tu casa, el trayecto que haces a tu trabajo, subir escaleras, y esto es una actividad física, y generalmente en consulta, pues, saben que los medimos con los pasos, con los famosísimos 10.000 pasos. El ejercicio como tal ya es una actividad física, pero ya es planificada, repetitiva y es algo más estructurado. Por ejemplo, hacer zumba 3 veces a la semana, o si vas al gimnasio hacer pesas, o hacer bicicleta, spinning, todo eso ya sería un ejercicio. Una persona deportista es aquella que practica algún deporte, ya sea por hobby o de manera profesional. Y una persona deportista de alto rendimiento, que aquí es donde creo que a veces hay una confusión, es un deportista que se dedica de manera profesional a algún deporte y casi todo su día o casi todas sus actividades son exclusivas hacia ese deporte y generalmente tiene una remuneración económica. La diferencia, aparte de que pues, puede tener una remuneración económica, es el tiempo que practique el deporte. Generalmente sus rutinas diarias pueden estar en 3, 4 o 5 horas al día. Y esa es la diferencia entre un deportista y un deportista de alto rendimiento, un deportista élite. Bueno, entonces, nosotros tenemos que entender que cada cuerpo tiene un metabolismo diferente, cada cuerpo tiene un desgaste diferente y cada cuerpo tiene necesidades diferentes. Por ejemplo, en la práctica deportiva, no es el mismo requerimiento que va a tener una persona en un preentrenamiento o una precompetencia, más bien, que se necesita tener una reserva de glucógeno para que durante la competencia pueda rendir o pueda tener el máximo aprovechamiento a un post-entrenamiento o post-competencia en donde los requerimientos cambian y se busca una recuperación. Entonces, eso mismo, esos mismos requerimientos que van variando de acuerdo al momento en el que estás entrenando, al momento en el que estás, el objetivo, más bien el objetivo que estás buscando, es lo que está pasando, lo que puede pasar esta cuarentena. En realidad los requerimientos pueden variar, puede cambiar tu requerimiento calórico porque no tienes ese mismo desgaste que a lo mejor tenías con las actividades que tenías antes de la cuarentena. Entonces, la nutrióloga aquí donde lo que te va a ayudar es que va a conocer y va a adaptar esa alimentación a las actividades que tengas ahorita, va a adaptar tu alimentación a cuál va a ser tu objetivo, por ejemplo, si después de la cuarentena tenías planeado un examen de ascenso de grado o tenías planeado una competencia, eso lo va a adaptar la alimentación al somatotipo, que es el tipo de cuerpo que tienes, si tiendes a almacenar más grasa o te cuesta trabajo subir músculo. Y bueno, estos requerimientos son personalizados. Por lo tal, no se puede dar una recomendación o no podría yo brindar una recomendación general porque sí se tiene que adecuar a cada deporte y a cada, cada persona.